Ok, familia, para hacer nuestra preparación de nuestros aborrajados al gamboa necesitamos 100 gramos de maíz tierno, canela molida al gusto, 3 plátanos maduros, tirando casi a negros, 400 gramos de queso crema, 120 gramos de harina de trigo, 60 gramos de azúcar morena, un huevo, un sartén que aquí vamos a incorporar aceite para freír nuestros plátanos. Vamos con el paso a paso. Primer paso, vamos a pelar nuestros plátanos maduros. Vamos a buscar una tabla para poder trabajar bien, familia. Empezamos con el corte básico, le quitamos las dos puntas y luego hacemos un corte para poder más fácil que salga nuestra cáscara de nuestros maduros. Así sucesivamente con los tres que tenemos aquí. Un corte, miren, aquí en el medio. Y sale para pintura, miren, así. Ya tenemos nuestros tres maduros. Ahora lo vamos a partir a la mitad. ¿Ya? Estos se han convertido en 6 trozos. Esos 6 trozos los vamos a sofreír, familia. Incorporamos el aceite adecuado para sofreír. Llevamos al fuego. Ojo, familia, tenemos que precalentar nuestro aceite a fuego lento. Recuerden, no arrebatado, porque entonces cuando vamos a incorporar nuestros plátanos maduros para hacer nuestros aborrajados nos va a quedar crudos por dentro. Entonces, al punto, familia. Ahora les diré para que sepan cómo saber cuando nuestro aceite está bien para echar nuestros plátanos. Bueno, para saber y si nuestro aceite está ya al punto, cogemos un poquito en nuestra mano de sal. Tiene que hacer burbujas, ya está. Bueno, vamos incorporando nuestros plátanos. ¿Qué pasó? Come. Ay, hombre, la comida es para comerla. Miren el color que está tomando nuestros plátanos. Tienen que sofreírse por dentro porque ahora los vamos a machacar, o sea, aplastar. Miren, familia, el color tan bonito que ha tomado nuestros plátanos. Es el momento de retirarlos. Los dejamos escurrir un poco. Ya los vamos sacando, ya que escurran un poco para ir con nuestro otro paso.
Mientras nuestros plátanos están reposando, tenemos nuestra harina. Incorporamos. Ya está la tabla. Ya, vale, gracias. Ok, familia, aquí tenemos incorporado solamente nuestra harina y nuestra azúcar morena. Ahora vamos a incorporarle media cucharadita de canela molida. Sí. Mezclamos. Luego vamos poco a poco nuestra leche hasta conseguir una masa homogénea, ni tan líquida y ni tan espesa. Solo leche. Ahora vamos a incorporar todo nuestro huevo, pero sin la cáscara. Mezclamos. Así nos tiene que salir nuestra mezcla. Ni tan líquida ni tan espesa. Homogénea, familia. Vamos con el otro paso. Vamos a aplastar. Yo tengo la ayuda de un plato aquí. Vamos a aplastar, o sea, a chafar, como dicen. Así más o menos. Uno por uno, familia. Bueno. Aquí los tenemos todos. Vamos con el otro paso. Incorporamos maíz tierno en el centro. Así. Y luego vamos a trocear nuestro queso crema. Y le colocamos. Y luego vamos a ir envolviéndolo. Todos así con el mismo procedimiento. Miren, familia. Y luego llevamos a sofreír a fuego muy alto. Tenemos nuestros aborrajados exquisitos con un toque secreto espectacular. Un sabor a canela. No. Como lleva queso por dentro, lo pueden decorar con quesito rallado por encima. Y eso lo vamos a degustar. A ver qué tal está esto. Con el maíz. ¡Qué delicia! A ver. Está divino, familia. Buen provecho. Ustedes lo hagan en casa, me manden comentarios, porque yo me quedaré degustando ese plato.